2018, Latin America had 23 journalists murdered. Journalism faced every day censorship, bankruptcy, corruption, discrimination, news deserts, fake news, and violence. A un año del asesinato de la periodista. Tres periodistas más asesinados. The International Center for Journalists called on 19 American professionals to generate ideas and create projects that provide solutions to society's problems. During the first stage of the program, we visited Washington's newsrooms and were able to share our experiences and learn with other journalists. We got a lot of suggestions from readers. Our readers also include members of Congress and the White House who are not shy about saying, you really should fact check what my opponent said. Simplicity does not imply a lack of good reporting. That's one of the things that people kind of tend to forget about data. I think simplicity in data analysis can be really, really, really impactful if you do it well. Then, each one of us were sent to different parts of the country to fulfill different missions. En Argentina, debemos potenciar el uso de la tecnología para hacer más y mejor periodismo. No Brasil, 40 millones de pessoas vivem em desertos de notícia. Repórteres, principalmente em cidades pequenas, são ameaçados. Sem informação, não há liberdade. Sem liberdade, não há democracia. En Guatemala, debemos conseguir independencia financiera para hacer periodismo de investigación. Sin esto, la información de calidad seguirá sin llegar a las personas más afectadas y sin acceso a medios de comunicación. En Panamá, las comunidades más alejadas no tienen voz. Las niñas y las mujeres necesitan empoderamiento para poder decidir libremente sobre su vida y cuerpos. En Costa Rica, debemos hallar modelos de financiamiento sostenibles para los medios alternativos con el fin de contrarrestar la concentración de medios. En Perú, el racismo y la discriminación son poco abordados en los medios de comunicación, que reproducen estereotipos que datan de la época colonial. Nicaragua está viviendo una crisis política que censura, mata, secuestra y desaparece a personas inocentes que defienden la verdad. En El Salvador debemos trabajar por visibilizar y defender los derechos de toda la población. En Ecuador necesitamos diversificar los medios digitales y buscar nuevas formas de monetizar emprendimientos periodísticos independientes. En Colombia debemos formar ciudadanía con información independiente, veraz e incluyente. En Honduras es necesario un periodismo independiente que informe sin sesgos políticos o empresariales sobre el impacto de la violencia y la corrupción en la vida de los grupos vulnerables. En México es urgente hacer frente a la desinformación y manipulación mediática de las élites económicas y políticas. We want to continue doing journalism that connects, investigates, revolutionizes, resists, reveals, innovates, grows and matters. We will take these experiences back to our newsrooms, knowing that there is no single way to solve these conflicts, that solutions do not happen overnight, but we have to start. And the time is now.